Sí, un día que esperábamos con ansias, contento, con toda la incertidumbre que se dio alrededor de ese mundial. Pero bueno, nos hemos preparado para este día y para todo lo que viene. Creo que el comité organizador ha hecho un gran trabajo en la parte administrativa. Hay una satisfacción muy grande de FIFA con respecto a lo que ha encontrado, de cómo ha caminado. Y eso nos llena de mucha satisfacción porque nos seguimos abriendo puertas para lo que se pueda venir. Qué bueno que lo dicen ustedes, la verdad es que sí. Para Costa Rica es un honor, es un orgullo. Un país tan pequeño en Centroamérica, con 4,5 millones de habitantes apenas, tener la oportunidad en 8 años de organizar dos campeonatos mundiales es de destacar y es de agradecerle al presidente Infantino, a la FIFA, la confianza. Pero yo creo que eso, lo más importante aquí es el trabajo que se ha venido haciendo, el equipo que se ha conformado y la confianza que le ha generado a la FIFA a traer este tipo de evento aquí a Costa Rica. Es que este es un proyecto país, por eso es que la asamblea se suma, las instituciones, el gobierno, porque este es un proyecto del país. La federación es el ente centralizador, el eje sobre el cual gira todo, pero el proyecto es del país, no solo del fútbol, del país completo. Esto genera turismo, esto visualiza al país. Hoy la transmisión va a ser transmitida a todo el mundo a través de FIFA Plus. Así que todos ganamos. Y aquí hay varias aristas. Está la parte deportiva en la que vamos a tratar de competir. Claramente ustedes verán los grupos, son potencias a nivel mundial en el femenino, pero queremos competir y nos hemos preparado para dar la mejor lucha. También la parte organizacional, yo creo que en eso vamos muy bien, reconocido por la FIFA. Y luego es la parte ya del campeonato mundial, de llenar los estadios, los precios van a ser muy cómodos, muy accesibles. Y es una gran oportunidad que tiene el país de poder ver a las futuras estrellas en muy corto plazo que estarán en el Campeonato Mundial también de Nueva Zelanda y Australia. Yo creo que hay un antes y un después del 2014 con respecto a la masificación del fútbol. Y aquí se han alineado muchas cosas, la proyección de la FIFA, la inversión de la FIFA en el fútbol femenino, de CONCACAF. La importancia que a partir del 2015 ha tenido el fútbol femenino en la Federación Costarricense de Fútbol, el mejoramiento de las condiciones, las competiciones, la liga. Pero estamos en un proceso, hay que entenderlo, estamos en un proceso, apenas han pasado 7 años. Queremos acelerarlo lo más que se pueda, pero igual tenemos limitaciones de recursos. Pero yo creo que lo que se ha venido haciendo, se ha venido caminando hacia adelante y esperamos seguir haciéndolo. Bueno, hay algunos fogueos. Viajamos a Estados Unidos, próximamente, estamos enfrentando a potencias que el nivel de exigencia es muy alto, pero es que eso es lo que vamos a tener en el Campeonato Mundial y queremos tener buenos parámetros. Posiblemente vendrán otros partidos adicionales, hemos querido que estas chicas lleguen con 12, 14 partidos de clase A al Campeonato Mundial y esperamos, pues, en el 2014 fue muy participativo, ¿verdad? Todos estábamos muy contentos de ver a las chiquitas. Participando en un campeonato mundial, ya en el nivel de competencia que queremos es más fuerte. Repito, son grupos, ahora en los ensayos estábamos viendo, son grupos muy pesados, ¿verdad? Selecciones con mucha trayectoria, pero eso es lo que nos va a hacer crecer, ¿verdad? Jugar, tener estos enfrentamientos, que tengan esta experiencia. Y yo desde ya, lo he dicho en varios medios, sueño con el 10 de agosto, con el Estadio Nacional prácticamente completamente lleno, apoyando a nuestra selección nacional.